Noticia, información técnica, investigación e imagen del día, entrevistas con especialistas y mucho análisis. Zona Pública, con Guillermo Vázquez, por Efecto TV. Presencia a la distancia, los incendios en la selva amazónica de Brasil. Imágenes de satélite muestran un número mucho mayor de incendios en el continente africano. El gobierno argentino decidió tomar nuevas acciones en medio de los temores sobre la capacidad de pago del país. La oposición a la medida del primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, de suspender el Parlamento, comenzaba a cristalizar este jueves con manifestaciones en todo el país. Buenas tardes y sea muy bienvenido a esto que es Capital Global, edición de media tarde. Estamos en Capital Media, Efecto Televisión. Vamos a revisar lo más importante de cuanto ha ocurrido más allá de los límites de nuestras fronteras. Sin más preámbulos, inicio comentándole que mientras el mundo presencia a la distancia los incendios en la selva amazónica de Brasil, imágenes de satélite muestran un número mucho mayor de incendios en el continente africano. Mientras el mundo presencia a la distancia los incendios en la selva amazónica de Brasil, imágenes de satélite muestran un número mucho mayor de incendios en el continente africano. La NASA ha dicho que África es un continente en llamas, donde están al menos el 70% de los 10.000 incendios, que arden en todo el mundo en un día promedio de agosto. La agencia espacial dice que el número es más o menos el mismo un año tras otro, mientras el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha dicho que piensa lanzar una campaña internacional para ayudar a los países en la zona subsahariana de África a combatir los incendios. Los expertos dicen que la situación ahí es diferente y que todavía no es un problema creciente, aunque podría volverse un peligro en el futuro. La agencia estadounidense registró más de 6.000 fuegos en Angola, más de 3.000 en República Democrática del Congo y más de 2.000 en Brasil. Los incendios en las sabanas emiten dióxido de carbono, pero el pasto vuelve a crecer al año, absorbiendo de nuevo gran parte del carbono en la atmósfera. Los incendios podrían avanzar hasta los bosques, pero por lo general se apagan en sus límites, dijo Archibald, a menos de que los árboles sean talados, lo cual aumenta la vulnerabilidad de los bosques tropicales. Para Efecto Noticias, Karen Villa. Ante el rompimiento de las negociaciones entre Iberia, la compañía aérea española Iberia, y la comisión sindical, el personal de tierra ratificó el paro de labores en el aeropuerto internacional de El Prat en Barcelona, Cataluña, anunciado para el viernes 30 y sábado 31 de agosto. Poco después, Vueling informó la cancelación de 92 vuelos como medida inicial. Los trabajadores habían decidido cancelar los paros laborales a cambio de establecer una comisión de seguimiento y una agenda de reuniones. No obstante, en el último encuentro, Iberia rechazó firmar el acuerdo previo a ese anuncio. El comité de huelga, donde la Unión General de Trabajadores es el sindicato mayoritario, había anticipado que cancelaría la convocatoria de huelga en muestra al esfuerzo de la administración y para mantener la negociación. El aeropuerto del Prat cuenta con unos 2.000 trabajadores que son los responsables de facturación, embarque, carga y descarga de equipaje, asistencia y mantenimiento de los aviones. Ellos también son parte de otras empresas aéreas como Vueling, la que tiene más actividad en esa terminal aérea, por lo demás, la más importante de la región autonómica de Cataluña en España.
El gobierno argentino decidió tomar nuevas acciones en medio de los temores sobre la capacidad de pago del país, una capacidad de pago que se ha visto amenazada. Nada más se supo las amplias probabilidades que el peronismo tiene de regresar a la Casa Rosada, es decir, que el peronismo tiene de regresar al poder en la persona de Alberto Fernández para presidente de la Nación y de Cristina Fernández de Kirchner para vicepresidente de la Nación. El actual gobierno, encabezado por Mauricio Macri, es quien se ve obligado a enfrentar esta crisis financiera y económica, a pesar de que, siendo honestos, quienes están causando esta crisis económica son sus adversarios políticos. Pero evidentemente el gobierno, desde la residencia presidencial de Olivos, está intentando tomar medidas para aumentar la confianza en los mercados internacionales en cuanto a que la República Argentina tiene capacidad de honrar sus compromisos internacionales en materia de deuda. El gobierno argentino decidió tomar nuevas acciones en medio de los temores sobre la capacidad de pago del país sudamericano tras el resultado de las primarias del 11 de agosto. Ayer anunció que postergará el pago de su deuda con acreedores privados y le propondrá al Fondo Monetario Internacional una medida similar para la devolución del préstamo millonario acordado en 2018. Argentina no tiene problemas de solvencia sobre capacidad de pago de deuda, que es perfectamente sostenible, pero sí sobre liquidez a mediano plazo, que influye en la inestabilidad actual, dijo el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza. El peso argentino se depreció más del 20%, los activos argentinos se derrumbaron en los mercados internacionales y el riesgo país escaló a su nivel más alto desde la crisis de 2001, luego de la victoria del opositor kirchnerista Alberto Fernández sobre el actual presidente conservador Mauricio Macri en las primarias para las elecciones generales del 27 de octubre, que desató el temor de los inversores por un eventual regreso del populismo. Ante la situación económica del país sudamericano, una nueva ola de manifestaciones contra el gobierno de Macri paralizó Buenos Aires por el bloqueo de las principales avenidas. Para Efecto Noticias, Sergio Muñoz. Las agencias espaciales de Rusia y Europa negocian un acuerdo para el traslado de los astronautas a la Estación Espacial Internacional en las naves Soyuz, declaró el jefe de la corporación, Dmitry Rogozin. Rogozin señaló que la corporación espacial rusa, Roscosmos, y la agencia espacial europea elaborarán un acuerdo bilateral para el traslado de los astronautas europeos a la estación. La ESA está lista para enviar a sus astronautas a la estación en las naves espaciales tripuladas rusas. Se ha dado la orden para elaborar un acuerdo bilateral directo entre ambas, escribió Rogozin en su cuenta de Twitter. Actualmente, los astronautas europeos viajan a la Estación Espacial Internacional a bordo de las naves espaciales Soyuz, pero usan las cuotas y ocupan las plazas de los astronautas estadounidenses en virtud de un acuerdo bilateral entre la agencia y la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio. En este sentido, hay una cuestión curiosa que, si me permite, le voy a comentar. En el origen de la exploración espacial, la explicación de la misma no puede disociarse de la realidad geoestratégica en la que se dio. En aquella oportunidad, la plena Guerra Fría, tanto los Estados Unidos de América, líderes del mundo que optaba por un sistema capitalista de libre mercado, de democracia liberal, competía en prestigio internacional con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que tenía un modelo de organización económica, política y social distinto, en el que se optaba por una economía de planificación central, por ausencia de libertades y por un partido único que rigiera los destinos del país de que se tratara. Cada uno de ambos bandos tenían a sus propios aliados y los dos bandos luchaban por obtener logros importantes en la carrera espacial. Mientras que la Unión Soviética se hizo de los primeros laureles al poner el primer satélite en órbita, el Sputnik, y al primer ser humano en el espacio, Yuri Gagarin, los Estados Unidos, después de haber sido vapuleados en varias ocasiones en la carrera espacial, terminaron llevándose la medalla de oro al poner al primer hombre
sobre la Luna en la persona de Neil Armstrong. En aquella oportunidad estaba muy clara la distinción entre astronautas, que eran los estadounidenses, y cosmonautas, que eran los pertenecientes a la Unión Soviética. Con el fin de la Guerra Fría, ya estos términos comenzaron a hacerse de uso bastante más abierto y ahora prácticamente pues todos se llaman astronautas o todos se llaman cosmonautas, porque ya vimos que en una nave rusa van a viajar llevados por cosmonautas rusos, astronautas europeos y, en fin, un tercer término que se dio antes de que se generalizara, diríamos, el término astronauta para todos, fue el de taikonautas, que eran justamente los chinos, que fueron la tercera potencia a nivel internacional en sumarse a la carrera espacial. En otros asuntos le comento que la oposición a la medida del primer ministro del Reino Unido, de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Boris Johnson, en el sentido de suspender las actividades del Parlamento de Westminster para evitar que se prohibiera la materialización de un Brexit duro, comenzaron a generar en diferentes ciudades del Reino Unido expresiones populares. Comenzaron a cristalizarse, pues, este jueves con manifestaciones en todo el país. La oposición a la medida del primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, de suspender el Parlamento comenzaba a cristalizar este jueves, con manifestaciones en todo el país y más de un millón de firmas en una petición para bloquear la propuesta. La maniobra de Johnson da a sus rivales aún menos tiempo para evitar un caótico Brexit sin acuerdo antes del 31 de octubre, cuando vence el plazo para que Londres abandone la Unión Europea. Pero la decisión indignó a sus críticos y sirvió como fuerza para unificar a una dispar oposición que confirmó que seguirán presentando medidas para bloquear una salida sin pacto pese a las acciones del dirigente. Intentaremos aprobar la legislación apropiada en este limitado calendario que nos ha presentado el gobierno ahora, dijo Barry Gardiner, vocero de comercio internacional del opositor Partido Laborista. Miles de personas llenaron el parque College Green en las inmediaciones del Parlamento el miércoles por la noche con banderas de la Unión Europea y carteles en los que mostraron su enfado por la situación. En otras ciudades y localidades se celebraron concentraciones más pequeñas y 25 obispos de la Iglesia de Inglaterra publicaron una carta abierta mostrando su preocupación por el impacto económico del llamado Brexit duro entre la población más pobre y vulnerable. Una petición publicada en el cibersitio del gobierno para que no se suspenda el Parlamento recibió más de un millón de firmas, lo que garantiza que considerará para debate. Los desafíos legales aumentan. Los legisladores ya pidieron una corte escocesa que decrete que la iniciativa del primer ministro es ilegal. La empresaria Gina Miller, que en 2017 ganó un caso en la Corte Suprema que impidió que el gobierno iniciase la cuenta atrás para el Brexit sin una votación parlamentaria, está preparando otro recurso. La propuesta de Johnson provocó rupturas en todo el espectro político, incluyendo a su partido conservador. La líder de la formación en Escocia, Ruth Davidson, que ya discrepó con el primer ministro en el pasado, presentó su renuncia este jueves. Aunque citó motivos familiares, el momento del anuncio surgió al no estar de acuerdo con sus tácticas. Efecto Noticias, Fernando Cuevas. Son las 3 de la tarde con 42 minutos ya en el corazón de esta capital. Estamos en Capital Global, Efecto Televisión, Capital Media. Vamos a una pausa, regresamos con lo más importante de cuanto ha ocurrido más allá de nuestras fronteras, lo más importante del ámbito internacional. No se vaya, lo estaré esperando. Continuamos. Trump, Corea del Norte, Telecán, Rusia, candidatos ciudadanos, migración internacional, el muro fronterizo, los hechos que tocan a la humanidad entera deben ser comunicados con la mirada joven y directa de nuestros tiempos. Capital Global, con René Palacios, por Efecto TV. Cuidemos juntos de Coahuila y del medio ambiente. Las bolsas de plástico de un solo uso y el sobreempacado de alimentos son un gran problema. Sé práctico, disminuye su uso y sustitúyelos. Para tus compras, usa bolsas reutilizables. Empaca tus frutas y verduras en costalitos de malla. Son cambios fáciles que podemos hacer por el bien del planeta. Siendo responsables, fuerte, Coahuila es. Discernir entre la información real de la ficticia no es lo único que se requiere para estar bien enterado. De cualquier manera, y esta medición lo deja muy en claro, hay algunos que trabajan más que otros. Zona Pública te brinda los elementos para comprender cada noticia. Información técnica,
investigación e imagen del día, entrevistas con especialistas y mucho análisis. Zona Pública, con Guillermo Vázquez, por Efecto TV. Miguel Díaz García desapareció en el municipio de Cocula, Guerrero, el 2 de octubre de 2015. Erlindo Bustamante Díaz desapareció en el municipio de Cocula, Guerrero, el 2 de octubre de 2015. Estamos de vuelta. Déjeme comentarle que el gobierno de los Estados Unidos de América, encabezado por el presidente Donald Trump, presentó este miércoles nuevas reglas que dificultarán a los hijos de algunos inmigrantes que pertenecen al ejército obtener la ciudadanía estadounidense. El gobierno de Donald Trump presentó este miércoles nuevas reglas que dificultan a los hijos de algunos inmigrantes que pertenecen al ejército obtengan la ciudadanía estadounidense. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración publicó lineamientos actualizados que aparentemente tienen mayores efectos en los militares que no son estadounidenses, pero que causaron confusión entre abogados y activistas migratorios después de que un documento pareciera mostrar que los hijos de ciudadanos estadounidenses también resultarían afectados. La portavoz del Departamento de Defensa, la teniente coronel Carla Gleason, dijo en un comunicado que la dependencia trabajó estrechamente con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración y entiende que el impacto estimado de este cambio en particular es menor. La actualización del manual de políticas es sumamente técnica y contradice partes en un memo de 11 páginas que inicialmente publicó la agencia y en el que se insinuó que se incluía a los ciudadanos estadounidenses entre aquellos cuyos hijos no obtendrían la ciudadanía de manera automática en caso de nacer en el extranjero. El cambio de la medida es un nuevo obstáculo colocado por el gobierno de Trump para aquellos que viven ilegalmente en Estados Unidos, señaló el abogado migratorio con sede en Tennessee, Martin Lester, quien se desempeña en la Comisión de Asistencia Militar de la Asociación de Abogados Migratorios de Estados Unidos. Parece estar dirigida en contra de los hijos de miembros del ejército que son residentes permanentes legales, pero no ciudadanos estadounidenses, pero también podría afectar a ciudadanos en caso de que no puedan demostrar que vivieron en el país durante cierto tiempo. Las personas en tales situaciones tendrían que someterse a un proceso más exhaustivo para obtener la ciudadanía para sus hijos. Activistas migratorios han dicho que el gobierno federal ha tratado injustamente a los elementos del ejército que no son ciudadanos estadounidenses. El año pasado, AP reportó que el ejército dio de baja de manera discreta y súbita a soldados que se enrolaron a través de un programa especial de reclutamiento que prometía otorgar herramientas para la naturalización. Para Efecto Noticias, Sergio Muñoz. La senadora por el estado de Nueva York en el Capitolio de Washington, Kirsten Gillibrand, se retiró de la contienda presidencial luego de que su labor para elevar números en las encuestas y en la recaudación de fondos resultó insuficiente. Decisión que fue celebrada por el presidente Donald Trump porque era la candidata a quien él temía. Gillibrand, quien en su campaña hizo énfasis en las necesidades de las familias y las mujeres, así como en la promoción de la igualdad salarial, decidió su retiro pese al trabajo que realizó para alcanzar el número requerido de donantes y apoyo en los sondeos para calificar para el debate demócrata a celebrarse en septiembre próximo. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, escribió en su cuenta de Twitter: "Es un día triste para los demócratas. Kirsten Gillibrand ha abandonado las primarias presidenciales". Allí también expresó su alegría de que el partido rival nunca haya descubierto que la candidata era a quien él temía de verdad. La prensa local informó que la tercera ronda de debates de las primarias demócratas será el 12 y el 13 de septiembre en la Universidad del Sur de Texas en Houston. Los candidatos tienen hasta finales de agosto para alcanzar los umbrales de votación y recaudación de fondos establecidos por el Comité Nacional Demócrata,
para poder participar en este debate de definición o de cara a la definición del abanderado demócrata frente a las elecciones presidenciales a celebrarse en el 2020. Como lo hemos informado en este mismo espacio, el Partido Demócrata inició con algo así como casi 25 aspirantes a la nominación presidencial. En otros asuntos, le comento que un grupo de exnegociadores de paz de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, anunció este jueves que están retomando las armas después de lo que consideraron el fracaso del presidente Iván Duque Márquez en lo relativo al respeto al acuerdo de paz que habían alcanzado en su día con el entonces presidente de Colombia, Juan Carlos Calderón. Un grupo de exnegociadores de paz de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia anunció este jueves que están retomando las armas después de lo que consideraron el fracaso del presidente Iván Duque para garantizar sus derechos políticos tras la firma de un histórico acuerdo de paz en 2016. En un video publicado este jueves, antes del amanecer, el ex jefe negociador rebelde Luciano Marín apareció junto a un grupo de unos 20 guerrilleros fuertemente armados, condenando a Duque y a sus partidarios por quedarse de brazos cruzados, mientras cientos de activistas izquierdistas y más de 150 exrebeldes han sido asesinados desde el acuerdo de paz de 2016 que pretendía poner fin a medio siglo de lucha en el país sudamericano. Cuando firmamos el acuerdo de La Habana, lo hicimos con la convicción de que era posible cambiar la vida de los humildes y los desposeídos. Pero el Estado no ha cumplido ni con la más importante de sus obligaciones, que es garantizar la vida de sus ciudadanos y particularmente evitar el asesinato por razones políticas, dijo Marín, más conocido por su alias Iván Márquez. En el video, Marín, hablando desde lo que dijo que eran las selvas occidentales de Colombia, de la selva amazónica, apareció junto a varios ex líderes de las FARC, incluso el ideólogo Sewixis Hernández, alias Jesús Santrich, quien abandonó el proceso de paz después de que Estados Unidos solicitó su arresto por cargos de drogas. Rodrigo Londoño, quien fue el máximo comandante militar de las FARC y que ahora dirige un partido político con las mismas siglas, se distanció de sus antiguos compañeros con quienes las relaciones han sido tensas en el último año. En una entrevista pidió disculpas a sus compatriotas y a la comunidad internacional, diciendo que la gran mayoría de los rebeldes siguen comprometidos con el proceso de paz, a pesar de los crecientes riesgos de seguridad. Yo tengo dos sentimientos encontrados, dijo Londoño, más conocido por su alias Timochenko. Primero, es una desafortunada noticia, pero a la vez también coloca las cosas en su sitio. Sacaba esa ambigüedad porque estábamos en una situación muy compleja desde hace rato. Unos 7.000 rebeldes entregaron sus armas a observadores de las Naciones Unidas como parte del acuerdo negociado con el apoyo de Estados Unidos, Cuba y Noruega, pero los grupos rebeldes más pequeños y las bandas de narcotraficantes han llenado el vacío dejado por los rebeldes de las FARC que se retiraron, dejando a muchos colombianos frustrados con la lentitud con la que se implementó el acuerdo. Efecto Noticias, Fernando Cuevas. 8 minutos más y serán las 4 de la tarde. Estamos en Capital Global, Efecto Televisión, Capital Media. Vamos a una pausa, regresamos con más de lo más destacado de cuanto ha ocurrido en el ámbito internacional. No se vaya, lo estaré esperando. Gaming es el único programa de televisión divertido con la información más relevante del mundo de los videojuegos. Acompaña a Alicia y a Matt a recorrer el mundo gamer en México. Entrevistas, unboxing, reseñas, eventos, estrenos, torneos y lo más importante para los gamers en nuestras redes sociales, todos los días en vivo, gameplays y las últimas novedades en el sitio web. Sé parte de Capital Gaming y síguenos todos los días en redes sociales y jueves por Efecto TV a las 8:30 de la noche. Hay tanta información que es necesario distinguir lo efímero de lo relevante. Mi trabajo es comunicarte los acontecimientos y las noticias al instante. Con la experiencia y el análisis y la honestidad que te interesa. Noticias todo el tiempo con Vladimir Galeana. Discernir entre la información real de la ficticia no es lo único que se requiere para estar bien enterado. De cualquier manera, y esta medición lo deja muy en claro, hay algunos que trabajan más que otros. Zona Pública te brinda los elementos para comprender cada noticia. Información técnica, investigación e imagen del día, entrevistas con especialistas y mucho análisis.
Zona Pública, con Guillermo Vázquez, por Efecto TV. Donald Trump, Corea del Norte. Telecán, Rusia. Candidato ciudadano. Migración internacional. El muro fronterizo. Los hechos que tocan a la humanidad entera deben ser comunicados con la mirada joven y directa de nuestros tiempos. Capital Global, con René Palacios, por Efecto TV. Ya estamos de regreso y le comento que Pakistán realizó este jueves el lanzamiento de un misil balístico tierra-tierra Ghaznavi en medio de las tensiones con la India. Pakistán realizó este jueves el lanzamiento de un misil balístico tierra-tierra, Ghaznavi, en medio de las tensiones con la India por la disputa Cachemira. En tanto, el presidente Arif Alvi y el primer ministro Imran Khan expresaron su agradecimiento al equipo y felicitaron a la nación por la hazaña. A principios de mayo, Pakistán realizó su exitoso lanzamiento del misil balístico de tierra-tierra Shaheen 2. El lanzamiento del misil Ghaznavi se produce en un momento en que Pakistán está inmerso en una escalada de tensión con la India por la disputa de Cachemira. El 17 de agosto, el vocero de las Fuerzas Armadas de Pakistán afirmó que la disputa región de Cachemira representa un foco de tensión nuclear y urgió a la comunidad a buscar vías para resolver la situación. Por su parte, el ministro de Defensa indio, Rajnath Singh, afirmó que su país podría dejar atrás su política de no ser el primero en utilizar armas nucleares. La región de Cachemira es reclamada en su totalidad, tanto por la India como por Pakistán, y en la actualidad permanece dividida entre estos dos países. Para Efecto Noticias, Karen Villa. Llegamos a la parte final de este espacio informativo. Le agradezco mucho que me haya acompañado. Mi nombre es René Palacios. Lo estaré esperando en punto de las 7 de la noche con lo más importante de cuanto haya ocurrido en nuestro país y desde luego también en el resto del planeta. Por lo pronto lo invito a que continúe la programación de Efecto Televisión. A continuación, Zona Pública con Guillermo Vázquez Handal. Pásela muy bien y hasta muy pronto. Gaming es el único programa de televisión divertido con la información más relevante del mundo de los videojuegos. Acompaña a Litzia y a Matt a recorrer el mundo gamer en México. Entrevistas, unboxing, reseñas, eventos, estrenos, torneos y lo más importante para los gamers en nuestras redes sociales, todos los días en vivo, gameplays y las últimas novedades en el sitio web. Sé parte de Capital Gaming y síguenos todos los días en redes sociales y jueves por Efecto TV a las 8:30 de la noche. Discernir entre la información real de la ficticia no es lo único que se requiere para estar bien enterado. De cualquier manera, y esta medición lo deja muy en claro, hay algunos que trabajan más que otros. Zona Pública te brinda los elementos para comprender cada noticia. Información técnica, investigación e imagen del día, entrevistas con especialistas y mucho análisis. Zona Pública con Guillermo Vázquez por Efecto TV. Hay tanta información que es necesario distinguir lo efímero de lo relevante. Mi trabajo es comunicarte los acontecimientos y las noticias al instante. Con la experiencia y el análisis y la honestidad que te interesa. Noticias todo el tiempo con Vladimir Galeana.